Madre mía, la que se ha liado con Ana Obregón ¿eh? por ir a Miami y eh, hacerse un hijo por encargo, más o menos, ¿no? Eh, la que se ha liado. Toda España ahora dividida y, como siempre, pues salta a toda la izquierda a decir que no les mola y salta a la derecha a decir que sí que les mola. Unos que sí, otros que no. Partir por la mitad y ya tenemos televisión para 15 días más. Y 720, salvames deluxe. Yo quería hacer una reflexión, que es que no entiendo muy bien este tema, simplemente para que lo comentéis abajo y así yo sacarme de dudas. Prácticamente una pregunta filosófica. Eh, esta señora lo que ha hecho más o menos es si sea Miami, ¿no? Por si entiendo bien. Y allí, en un vientre de alquiler, ¿no? Pues ahí se pone un semen o algo de un hijo suyo que desgraciadamente falleció, o no, o no se sabe, más un óvulo de no sé quién, y ahí se gesta un feto, y luego ese feto, claro, al haber puesto tú el semen y no sé qué más, pues ya es como tuyo, ¿no? Entonces, yo quería hacer la reflexión de: con la de niños que hay muriéndose por ahí, con la de niños que hay para adoptar, con la de niños que mueren de hambre, eh, ¿por qué hacemos estas cosas? No sé si está bien o mal, de hecho, cada uno que haga lo que quiera. Eh, no lo voy a juzgar yo. Ahora bien, lo que sí que juzgo es que este proceso dure tres años y el adoptar un niño en España dure nueve años, hasta nueve años, ¿no? Y si es un niño internacional, puede durar hasta seis años. Entonces, no sé si la gente recurre a estas cosas por la rapidez que le da tener un hijo o porque tienen la necesidad de que. Eh, tener un algo en común con ese niño, ¿no? Quiere decir que esté hecho a partir de alguna célula suya, de algún semen de el primo de su abuela o de algo así, algo que tenga, que eh, tenga unión con esa persona o con esa familia. No sé exactamente cuál es el motivo no me he visto en esa necesidad eh, de momento, entonces no lo puedo entender. Lo que voy a hacer una comparación ahora es un poco extraña, pero os la voy a, a poner, ¿no? Eh, ¿Por qué porque cuando yo voy a comprar un perro? Si yo quisiera comprar un perro, la gente se me echaría encima, sobre todo en España. En Alemania no, porque no hay tantos perros para, para adoptar. De hecho, traen muchos perros de España a Alemania para adoptar. ¿Por qué si yo fuera a comprar un perro se me echan encima todos? Todos. Y de, con la de perros que hay en la perrera, ¿por qué te vas a comprar un perro? Pero a la hora de los niños no. A la hora de los niños. Ahí me dirían, eres un insolidario con la de perros que se están muriendo en la perrera, ve y coge uno. Yo no puedo ir a comprar un perro a un sitio de alguien que ha estado criando perros en casa, que le gustan los perritos, que los tiene ahí, pues no puedo darle 500 euros lo que sea por llevarme uno de sus perritos, porque hay muchos en la perrera. Ahora bien, en el tema de los niños... Se están muriendo muchos niños todos los días. Todos podríamos adoptar niños en vez de tener nosotros niños. ¿Por qué el niño tiene que ser nuestro y no adoptado y el perro tiene que ser adoptado y no el que nosotros queramos? Solo es una pregunta filosófica que dejo ahí abajo para que la gente me la pueda contestar, porque eso querría decir que los perros son más importantes que los niños. Dejar morir a niños, que hay muchos niños por adoptar. Y uno, tener el suyo propio cuando ya hay para adoptar. Esto es, querría decir que los perros son más importantes para la cabeza humana que los niños, según lo que dice la sociedad. Solo es una pregunta filosófica, es una idea. Solo eso. Los no es que yo opine que sea mejor pillar un perro comprado que uno adoptado, o sea, mejor tener un niño adoptado que uno que hacer su propio hijo, o que ir a Miami y pillar un vientre y meter ahí tu semen o lo que sea para tener un niño. Eso es una pregunta filosófica. ¿No veis una paradoja ahí? Eh? ¿O es que estoy yo loco? Porque eso querría decir que los perros son más importantes que los humanos. Porque a un perro sí que preferimos adoptarlo antes de coger el que nosotros querramos. Y sí. en los niños, no. En los niños es al revés. Preferimos que hayan muchos niños por ahí en otros países muriéndose de hambre y tener el nuestro propio, bien sea en pareja o bien yendo a Miami. ¿Por qué lo hacemos esto? Si alguien me lo puedo explicar, simplemente es una, una pregunta filosófica. ¿Cómo existe Dios? ¿Estoy yo loco? Eso era lo que quería opinar yo de este tema. Opinar, no, dejar la pregunta ahí, porque es una paradoja que me voy a volver loco.